Hasta ahora teníamos las actas presentadas por la oposición, que habían recopilado una a una allí donde les fue posible hasta casi el 80% del censo y que reflejaba un resultado parecido al que reflejan las actas presentadas por la Fundación Carter. Insisto, no sé desde cuándo las tienen, pero bueno es que las tengamos ahora y ¿eh? que sean de público conocimiento. Esas actas, junto con las que presentó la oposición, reflejan un resultado que siempre hemos señalado: que es que Maduro no ganó esas elecciones. El que las ganó fue el líder opositor, hoy el refugiado en España. Y quiero agradecer al gobierno español toda su contribución para que pudiera salir de Venezuela y acogerse en España. no hacen sino reafirmar nuestra posición no consideramos a maduro un presidente democráticamente elegido y esas actas que insisto no conozco pero la fundación carter tiene un prestigio que las avala no hacen sino reforzar esta posición